Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar la reunión aquí del Distrito de Santa Bárbara Escolar. Entonces vamos a comenzar con el saludo a la bandera. Por favor, todos de pie. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y de la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Buenas tardes, soy Rafael Santana. Mi compañera de trabajo, Sofía Rubalcaba, y yo vamos a estar interpretando. Allá atrás tenemos la suerte de tener al señor José Saleta, que va a estar interpretando aquí enfrente. Se han distribuido los aparatos para traducción, pero si no tienen, todavía tenemos en la otra sala, aquí por estas dos puertas tenemos los aparatos. Y también les digo que si hay cupo, pueden pasarse a la próxima sala. Vamos a estar viendo lo que acontece aquí, lo vamos a estar viendo por televisión, así que si gustan pueden ir a otra sala. For those of you standing, if you wish to do so, we may have room in the next room where you can be seated and be watching what's going on here on a television monitor. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. También tenemos audífonos para los que tienen dificultad auditiva. Solamente pídanle aquí a los miembros del personal junto a la mesa. Y vamos a comenzar con el artículo C7, las presentaciones, reconocimientos y proclamaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Esta noche tenemos a Ángela de San Marcos High School y ella nos va a dar el informe estudiantil. Vamos a comenzar con eso. Por favor, pase adelante. Hola, voy a comenzar con el informe de San Marcos High School. Tuvimos un prom, que es un baile, y se llevó a cabo en el Montecito Country Club, y fue el 26 de abril. Tuvimos 430 estudiantes que estuvieron presentes, y luego después los estudiantes fueron a Sodos para tener una festividad después del baile. Y así para poder divertirse con sus amigos en un lugar seguro. El día 29 de abril tuvimos más de 100 estudiantes que son deportistas que asistieron al juego de béisbol de Los Ángeles, de Anaheim. Entonces San Marcos recibió 6 campeonatos académicos del CIF y fue el mayor número de reconocimientos de cualquier escuela en el sur de California. También aquí los equipos de fútbol de muchachas, equipo de atletismo, de golf, de baloncesto, también recibieron reconocimientos. También recibieron $250 en becas por tener el segundo promedio de calificaciones más alto. Y también tuvimos la obra de teatro que se llama Les Miserables. Y eso se llevó a cabo hace 2 semanas. Y fue algo extraordinario. El personal de estudiantil y la orquesta estudiantil estuvieron presentándose. El día 30 de abril, que fue el miércoles, tuvimos un centro de carreras que organizó una feria de carreras. Y más de 35 compañías diferentes y organizaciones participaron. Kiana Silva y Richard Chun Salas representaron a San Marcos en un campeonato estatal de destrezas automotrices y se llevó a cabo en Pomona este viernes pasado 9 de mayo. También hubo varios equipos, 4 equipos que ganaron los campeonatos del Channel League esta temporada. También el día 22 de mayo se lleva a cabo una tradición de 20 años y es un programa que comienza a las 6 de la tarde y va a ser el 22 de mayo. También el día 2 de junio se va a llevar a cabo un reconocimiento de premios. El día lunes 2 de junio vamos a tener una semana de reconocimiento para los estudiantes de último año del grado 12 y se va a llevar a cabo una celebración. Y
vamos a tener una competencia en donde los estudiantes compiten con cajas de cartón y cinta de duct tape. Y el 5 de junio, las amistades y amigos se van a reunir en Owarketing Stadium para ver a sus estudiantes graduarse. Y también los estudiantes del grado 12 van a estar vendiendo las flores que se ponen en el cuello para recaudar fondos para la graduación. En Santa Bárbara High School tuvieron su Senior Prom el día 3 de mayo en el Double Tree Fest Parker Hotel. Cuando los estudiantes fueron a la plaza durante la hora de almuerzo, los candidatos fueron elegidos por los estudiantes para representarlos en el año escolar 2014-2015. La graduación va a ser el día 5 de junio y la familia y los amigos se van a reunir en el Peabody Stadium para ver a sus estudiantes del grado 12 graduarse. Y también van a vender flores que se ponen en el cuello para ayudar a recaudar fondos para la graduación. Entonces también vamos a tener una obra de teatro que se llama How to Succeed in Business Without Really Trying. Y se va a llevar a cabo el día, se llevó a cabo el día 1, 2, 8, 9 y 10 de mayo a las 7 de la noche. También vamos a tener Grad Night, que es la noche para los graduados, y va a ser en Disneylandia. Y va a ser del día 6 de junio hasta el 7 de junio. También estamos muy emocionados porque vamos a comenzar la Academia de Computación el próximo año escolar. El Club de Robótica compitió en un campeonato de Los Ángeles. Entonces, no solamente se llevaron el segundo lugar, pero también ganaron un reconocimiento que les dieron los jueces. Y una estudiante que está en 10º grado de la Academia de VADA, que se llama Kylie Schmidt, ella ganó una competencia nacional por su trabajo artístico que se presentó a Fresh Market en sus nuevas bolsas de la tienda. Y también el informe de Altavista y La Cuesta. Algunos estudiantes van a estar visitando a la Universidad de UCLA el día 12 de mayo y luego la doctora Cronshaw está tomando un grupo de estudiantes y los van a llevar a UCSB el día 7 de mayo. Y también se les presentaron los iPads en todas las clases y están haciendo el experimento individual con cada estudiante de los iPads. El día 2 de mayo, el viernes, La Cuesta anunció que Adilene Sánchez es la estudiante del mes de abril y Manny Rodríguez es el estudiante del mes para el mes de mayo. 5 estudiantes recibieron reconocimientos de excelencia académica. Ellos fueron Diego Graham, Alaya Johnson, Aiden Nava Velasco, Julio Rea y Alexis Zazueta. Gracias, es todo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Tenemos una presentación especial, bueno, varias esta noche. La primera va a ser con Agustín Ángel Bernabé y su mamá. Si pueden pasar al frente, por favor. La Escuela de San Marcos tiene a Agustín Bernabé y él es un estudiante del grado 12 y fue seleccionado como un líder para la ciudad de Santa Bárbara para este año. Se le reconoce por su promedio de 3.61 y, escuchen cuidadosamente, 1.320 horas de servicio comunitario. Y como saben ustedes, ese representa la mayor cantidad de horas para cualquier estudiante en cualquier preparatoria en este momento. Estamos muy orgullosos de Agustín.
Él recibió este reconocimiento hace una semana, bueno, esta semana pasada, en un evento que se llevó a cabo por la ciudad de Santa Bárbara, pero también quisimos reconocerlo aquí y darle la oportunidad de que tuviera este reconocimiento de la mesa directiva y darle una placa de la ciudad de Santa Bárbara. Entonces, felicidades a Agustín Bernadé. Y también, Agustín, antes de que te vayas, quiero decirte que yo te he visto, yo te vi cuando yo era mamá. También mi hijo estaba contigo en Adams School y en la cumbre, Junior High. Y entonces te he visto crecer en San Marcos y ha sido algo tremendo. Estoy muy orgullosa de ti en lo personal. Y yo sé que en la comunidad de Adams, toda la gente dice, oh, ya oíste que Agustín hizo esto y el otro, y todos están muy orgullosos. Entonces, felicidades. Y sé que tú tienes muy buenos planes para tu carrera y yo sé que tú estás trabajando muy duro para eso y yo sé que vas a tener mucho éxito. Entonces, muchísimas gracias de parte de la comunidad porque has hecho tanto para la comunidad. Gracias y felicidades. Bueno, la Feria Estatal de California para las Ciencias es para grados de 6 a 12, se llevó a cabo este mes pasado y participaron 1,000 y tantos estudiantes de 400 tantas escuelas de todo el estado. Entonces compitieron por un reconocimiento de varios miles de dólares y aquí se mide el reconocimiento científico. Y voy a identificarlos y cuando digo su nombre y su proyecto, si pueden pasar al frente para que las personas puedan verlos. Vamos a comenzar con la bioquímica en la división de biología. Justin Lehman recibió cuarto lugar en la Colina High School. Su proyecto fue de estimular axons para sanar el daño de los nervios. En la ciencia cognitiva, el cuarto lugar lo recibió Alkin Ana y también de la Colina High School. Y su proyecto era sobre el efecto de la música sobre el estado de ánimo. Entonces, su director fue Dr. Novel Mahara. Y también en la ciencia cognitiva, se dio un reconocimiento especial a la estudiante de la Colina Junior High School. Su proyecto se llama El idioma de señas en estudiantes que no son sordos. Entonces, felicitaciones a Emily. En ingeniería ambiental, recibió un reconocimiento de honor de la Colina Junior High School. Su proyecto es el efecto de limestone en la tierra y el agua. Entonces, felicitaciones a Shawnee. En la división de matemáticas y de software, Eric Wilson de Goleta Valley High School, Junior High School. Su proyecto era un equilibrio. Entonces, felicidades a Eric. En la división de física y de ciencias, el cuarto lugar se le dieron a Daniela Castleberg. Entonces, su proyecto fue una evaluación de diferentes ambientes. Felicitaciones a Daniela. Y también en la división de astronomía se le dio un reconocimiento a Lana Shapiro de su proyecto era sobre la gravedad. En la división de biología de plantas se le dio un reconocimiento a Brooke Fairfield, Goleta Valley Junior High School. Los cambios de cómo cambia de color las hojas con el tiempo. Felicitaciones a Brooke. En la división de física recibió la estudiante de Goleta Valley High School
Y su proyecto fue de un detergente que se hace en casa y que es igual de bueno que el que compra uno en la tienda. Y por último, en la zoología, segundo lugar a James Roney de Goleta Valley Junior High School. Y el proyecto era sobre los bichos y que si pueden comunicarse sobre la comida. Bueno, damas y caballeros y miembros del público y miembros del personal, aquí están algunos científicos y esperemos que en el futuro también sean científicos en nuestra comunidad. Felicidades a todos. Yo sé que los miembros de la mesa directiva tienen algo que decir. Primero que nada... Sí, Amanda. Alza la mano un momentito, Amanda. Si quieres conseguir... El detergente que se hace en casa es mejor que el que compró en una tienda. Felicidades a todos ustedes. Hicieron un trabajo tremendo. Yo sé que los padres están aquí y quizás no pueden ponerse de pie porque están en el cuarto de atrás. Los maestros, administradores están aquí. Todos estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho. Impresionados. Vimos lo que han hecho allá en el patio, vimos lo que han hecho. Y tenemos confianza de continuar de hacer trabajo en las ciencias al pasar los años, al entrar a la secundaria. Y también quiero dejarles saber que esta junta la pasa por el canal 18 a las 5 de la tarde el sábado. También tenemos un video en el website para que los miembros de la familia, los padres, los puedan ver. Y tienen oportunidad de ver eso también. Gracias a ustedes. Y vayan a hacer sus tareas. ¿Ok? Como saben los miembros de la mesa directiva, el gobernador Brown dio su revisión del presupuesto de enero. El gobernador Brown dio las cosas importantes de esta revisión del presupuesto para CalSTRS. La pensión también de CalSTRS va a tener fondos completos. Proposición 98, en el fondo de Proposición 98, 242 millones, lo que resulta en cambios en la cantidad que recibimos a través de LCFF, Proposición 98, va a haber un aumento de eso. Entonces, 103 millones, aumento de 103 millones para distritos escolares este año. Para la proposición 98, 26.7 aumento de asistencia técnica de los distritos para requisitos de tecnología para implementar bien el Common Core. Mucho, mucho menos que lo que esperábamos. Pero así que 26 millones es significativamente mucho menos de lo que se esperaba. Interesantemente, son para el Kinder a 12. Yo voy a estar en la junta el jueves en Sacramento. No sé cómo vamos a decidir, ¿verdad?, quién recibe ese dinero o no, pues vamos a estar en Sacramento. Una de las cosas que comentó el gobernador es que la expansión de Medical resulta en 2.4 billones de dólares. Resultó que se necesitan pagar, que rebaja los fondos que hay disponibles, que se pueden gastar. Y como todos saben, el gobernador llega a un acuerdo con un fondo, que dinero que se guarda, 1.9 billones en el Fondo General que se guardan para emergencias. Los detalles van a surgir después. Entonces va a haber un taller, ¿verdad?, de la oficina del gobernador para ver cómo va a impactar nuestro distrito. Como saben ustedes, miembros, va a negociar con la legislatura, ¿verdad?, antes de pasar el presupuesto. Y luego se regresa al gobernador para aprobarse. Es interesante. Quizá la revisión más corta que he visto en el presupuesto. En un documento, el documento en sí era como 20 páginas, el documento de... Eso es interesante. Okay. Lo mantenemos al tanto. Y concluye el reporte del superintendente con esto. Gracias. Comentarios, mesa directiva y correspondencia. Comentarios. Señorita Limón, el viernes en la noche,
Miss Helen Rodríguez y yo tuvimos la oportunidad de ir a un evento. Santa Bárbara reconoció muchos líderes jóvenes. Y también tenemos un reconocimiento especial para el distrito escolar. Ganamos Agencia del Año, el distrito, y tengo esta placa frente a mí. Lo que pensé que fue interesante es que los estudiantes, tres estudiantes juniors en Santa Barbara High, San Marcos y Dos Pueblos, dijeron lo siguiente. Maricel Hernández dijo en Santa Barbara High, Andrew Rodríguez en San Marcos y Ethan Pryor, en Junior en Dos Pueblos, dijeron lo siguiente. Es un privilegio presentar a Santa Barbara Unified School District de la Agencia Juvenil del Año. Le vamos a dar información. Tratamos de ganar a los estudiantes en 1866, cuando se estableció. Wow, ¿cómo se miraba en 1800? Hace más de 100 años ha estado apoyando al distrito a los niños en sus logros educativos. Su misión es asegurar que tengan éxito todos los estudiantes con compromiso de excelencia y que consigan su potencial máximo. Nosotros como estudiantes reconocemos que todo se hace para mantenernos seguros. Muchos de nosotros tenemos una relación con nuestros maestros y nuestros consejeros y les confiamos y tratan y promueven confianza y respeto. Pero este lema, todo niño, toda oportunidad, todos los días, el distrito ha promovido tal, ha tenido programas como AVID y las academias. Trata de educar casi 15,000 estudiantes con 19 diferentes escuelas desde primaria a la high school. Promueve, apoya el programa Robotics, el programa de teatro. El distrito trabaja con otras organizaciones, tal como la ciudad de Santa Bárbara, Parents and Education, Santa Bárbara Education Office, o sea, la oficina de educación. Apoyan la coalición de adolescentes y promueven los servicios de comida. Es muy buena. Y se comprometen a tener saludables a los niños. Nos gusta tener una educación que apreciamos todo lo que la administración, los maestros y los consejeros hacen para proveer un ambiente seguro y saludable para nosotros. Y con gusto presentamos a este honor a Santa Barbara Unified School District. Yo pensé que fue increíble oír estudiantes decir esto de nuestro distrito. Y fue un honor para Miss Helen Rodríguez y para mí para estar ahí para aceptar este honor. Y más que ninguna otra cosa, yo también vino. Era semana de apreciación de los maestros, apreciación de los empleados. Y es tiempo difícil para las escuelas. Tenemos Common Core, tenemos tecnología, tenemos exámenes. Y para ser reconocidos ahorita es importante. Y no quiero perder vista de esto, de que algo está pasando bueno está pasando en nuestro distrito, y estoy muy orgullosa de que esté pasando algo bueno. Así que felicidades a cada uno de ustedes, a nuestros líderes en el distrito, a nuestro personal, a nuestros maestros, a nuestros educadores, a todos, porque han contribuido a reconocimiento que creo que hablo por los demás. Y gracias por su compromiso a los estudiantes y la comunidad. Entonces, voy a pasar esto para que la vean. ¿Algún otro comentario? Voy a tratar de ser rápido. Pero hay tantas cosas buenas. Las últimas tres semanas han sido mucho. El comité de wellness está diciendo ICANN, el proyecto de arte en Monroe, Franklin y Cleveland. Si vieran el arte que los de kinder a sexto están haciendo, ¿okay? se sorprenderían. Increíble el trabajo que están haciendo. Harding, si tienen el 22 de mayo, ICANN en Harding. Vayan a ver el arte de estos niños. Increíble. Breakfast of Champions para Special Olympics. En la secundaria, ¿verdad? Los shows. Tenemos talento. Just Communities. Fui al Instituto para Igualdad de Educación, una presentación donde un grupo de la gente ha pasado por ese programa de una semana y nomás escuchar los resultados de lo que consigan allí por estar allí en ese taller es tremendo. Algo que, y veo,
un grupo aquí enfrente. Padres adelante. De McKinley y Harding. Pero las cosas que yo aprendí en su graduación, había 21 padres quienes pasaron todos los miércoles, que 8 o 10 semanas, aprendiendo, los padres aprendiendo. Lo necesario para abogar para mejorar la educación de sus hijos, para ser mejores padres, lo académico, metas, derechos de los padres, derechos para los estudiantes, ser modelos para los estudiantes, compartir información con otros padres y con todos nosotros. Ojalá que hagan eso. Y el liderazgo y lo cultural, la importancia cultural de la educación, al escuchar a los padres contar esto y ver que los hijos vieron a sus padres graduar, las caritas de los niños, increíble cuando sus padres graduaron. Un desayuno que, adelante, anoche fue según toda la mesa directiva de adelante, su aprobación de su charter fue una celebración. Eso hoy, escuchar de ICANN que van a estar de vuelta en adelante el próximo año escolar, que es algo bueno, que es fantástico. Y yo estoy muy contento en eso, en la junta de esa directiva. Ahora soy una chita, ¿ok? Soy chita. De adelante, es la mascota de adelante. Ha sido 3 semanas fenomenales desde la última junta que tuvimos. Y estoy tan contento de ver todas las cosas que hacemos en nuestras escuelas, los padres, los niños, las oportunidades. Es fantástico. Gracias. Bueno, ahora pasamos a los anuncios de la sesión cerrada y no tenemos ninguna acción para informarles. Ahora, aquí se habla de los comentarios. Vamos a decir que tenemos una audiencia pública para el plan de control local de responsabilidad. Entonces, si los pusimos en la sección equivocada, por favor, nada más díganos. Si el señor Herron llama su nombre y usted quiere hablar bajo la audiencia pública, entonces nada más háganoslo saber. Una pregunta. ¿Vamos a tomar un descanso? No. Bueno, le voy a preguntar, ¿cuántos comentarios tenemos? Tenemos como 22 comentarios en el comentario público. Entonces, vamos a tener que reducir la cantidad de tiempo. Por lo general, tomamos 20 minutos y sería como un minuto cada uno. No sé si queremos extenderlo un poco. Eso se los pregunto a los miembros de la mesa directiva para darles como 2 minutos. Está bien. Les vamos a dar 2 minutos. Y claro, doctor Drudy, si hay traducción, entonces es el doble. Entonces, 2 minutos para el español y 2 minutos para el inglés. Este comentario público es de Andrew Jones, Max and Kyle, con respecto al deporte de lacrosse. Después, Robertina Santa Morro. Después, Rosa Elaya Mendiola. Si pueden estar preparados para pasar al frente cuando llamemos su nombre. Yo me llamo Will Bechtel, soy el capitán del equipo de Santa Bárbara Dons, y yo me llamo Andrew Jones y Max Kyle. Este ha sido el primer año que Santa Bárbara Dons comenzó con esto. Y también en Santa Bárbara y en San Marcos tuvimos como 25 personas. En DP tuvimos 15. Definitivamente hubiéramos podido aumentar la cantidad con más ayuda si tuviéramos créditos de educación física. Algunos 40 estudiantes querían unirse, pero algunos de ellos no pudieron porque no nos dan crédito para educación física. Entonces, eso nos detiene. Este año competimos contra varias escuelas, Ojai Valley, Casablanca, y algunas otras escuelas, pero esperemos que el próximo año podamos jugar con escuelas de Thousand Oaks y del Valle. Hay algunas escuelas grandes por allá. Durante estos últimos años, el deporte de lacrosse ha estado aumentando. Comenzó en San Diego y en San Francisco, y también en el Valle de San Fernando, también como en el área de Newberry Park. Esperemos también que empiecen en el condado de Ventura. Y también están jugando este deporte como en Morro Bay. Entonces, estamos esperando
de venir aquí, presentarles un poco más de información, y queremos que el programa de educación física adopte esto. Y yo siento como que estamos algo atrasados comparado con el resto de las escuelas. Tenemos muchos estudiantes en el programa de educación física. 20 segundos. O sea, nunca es algo malo jugar tres deportes en primavera, otoño e invierno, sin importar qué deporte jueguen. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.
Buenas tardes. Me equivoqué. Es que... Ok, vamos. Porque estoy aquí para hablar a favor de LCAP. Yo soy Barbara, ex educadora para el distrito hace muchos años, como administradora, también intérprete entrenada ahorita. Quisiera yo explicar la razón por qué decidí venir, porque he visto la diferencia que un grupo de padres que puede ser incluido. Antes no era. Antes se ponen vivientes cuando se permite que entiendan lo que está pasando. Ellos, el sentimiento que ahora entienden que sus ideas son importantes y que los están escuchando. En el pasado, habíamos visto que estaban en una esquinita, que temerosos de hablar y ser parte del proceso. Creo que es un hecho bien conocido. No tengo que convencer del efecto que el involucramiento de los padres tiene para la educación de los estudiantes. Para el sentimiento de los estudiantes que pertenecen aquí es tan importante para los niños. Y que ahora, si uno puede, 20 segundos. Interpretación, pero es interpretación profesional que se requiere. No está bien nomás decirle a cualquier persona que habla ambas idiomas que es profesional, que tenga buen entrenamiento al intérprete, que estén bien preparados los intérpretes y que entiendan los asuntos. Gracias. Nombrar las personas que le siguen a este sí, habitación. Está muy chiquita, pero lo tengo que agachar aquí.
Bueno, yo estoy representando a los padres de Avance y queremos ser incluidos en la planificación. El Avance ha cambiado nuestras vidas. No solamente hemos aprendido cosas para nuestra vida, pero también Avance ha tenido un papel muy importante para nosotros como padres. Nosotros es importante saber que vamos a tener la oportunidad y Avance debe de ofrecérsele a otras familias. Y tengo otra carta de otra persona. Tal vez no tenga tiempo de leerla ahora, pero me dijeron que se la diera personalmente aquí. Gracias. Nosotros nos vamos a asegurar de repasarla. Rosario Santa María. Members of the school board and members of the general public, good evening. My name is Rosario Santa Maria, and I am a mother from Monroe Elementary School, and I am taking the Padres Adelante class. Something that we have learned in the class as parents is to improve not only our own involvement with our own school, but to look at the needs across the school district. I am here to support the importance of language access in the ELCA. One of the goals should be that every parent will have access to school information in their own language, to know what goes on in their child's classroom, to understand what school programs and services there are. For example, parents at Monroe have benefited from the interpreters provided at Back to School Night. There has been interpreting at meetings, and materials are translated for us into Spanish. We would like that this be the case throughout the school district, that school websites be in both languages, and that no parent will ever feel left out. Gracias. Celine Cruz y después David Navea Jr. Buenas noches, miembros de la mesa directiva y todos presentes. Mi nombre es Celine Cruz y soy madre de una niña en el primer año de la Escuela Washington. Estoy tomando la clase de Padres Adelante con la Escuela Monroe. Estoy aquí para apoyar a Padres Adelante, Padres Unidos para ELCAP. Me refiero a ELCAP, la prioridad número 2. Implementación de las normas académicas para los alumnos de aprendizaje de inglés. Es importante que las escuelas presten mucha atención a la evolución de cada alumno aprendiz de inglés. Para monitorear su
Mencionó los nombres de las personas que siguen. Miembros de la mesa directiva, gracias por el tiempo que me han dado y la oportunidad de expresar mi opinión. Su lema dice que todo niño, toda oportunidad, todos los días. Mantengan esa, su palabra de eso. Por el avance he aprendido que tempranamente, entre más temprano nos involucramos en la educación de nuestros hijos, hay más oportunidades para tener éxito en la vida. Son los primeros años cuando es crucial para desarrollarse, aprender y ampliar sus mentes. Es también crucial es la información que se obtiene o tienen los padres para incorporar ejercicios de aprendizaje con sus hijos después de que trabajan. Aunque mi esposa y yo esperamos 10 años para tener nuestro primer hijo, cuando las cosas estaban listas, Avance nos ha abierto los ojos y una buena experiencia para nosotros. Por favor, no le nieguen a otros padres las experiencias de aprender cosas que hemos aprendido por vida de Avance. Y gracias a la instructora Ruth y su equipo de educadores. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, señores. Gracias. María Sánchez, y le sigue María Rojas y Agustín.
Frías Rojas María y Agustín Bernabé, y luego Alfa Ramírez. Hola, vamos a estar aquí fuera de orden. Estamos aquí para obtener un reconocimiento. Estamos aquí Agustín y María. Ellos van a hablar después de mí. Estamos aquí para formalmente darle las gracias a Santa Bárbara Rex de parte de San Marcos High School porque recibimos un reconocimiento por joven del año y también maestro del año. Y algo que ustedes no saben es que él también es un graduado de la cumbre. Entonces, tuvo más de 1,300 horas de servicio comunitario y esta noche recibió su reconocimiento y también una beca de $300 y esperemos que la use para su educación universitaria. Ellos quieren compartir un poco más sobre sí mismos. Están muy nerviosos, entonces les agradecemos la oportunidad. Primero que nada, gracias. Gracias a la mesa directiva y al distrito escolar y a todos por estar aquí. Quiero hablar de parte de algunos de los estudiantes de San Marcos High School, que son de AB 540. Esos estudiantes y yo no tenemos fondos directos para ir a la universidad. Y uno de los motivos es porque no hay suficientes becas disponibles en la comunidad en sí. Y es algo triste ver eso, que algunos estudiantes no van a tener el privilegio de poder ir a una universidad de 4 años o tener una experiencia universitaria. Y eso es algo muy triste. Es triste ver eso, que a esos estudiantes se les cierra esa puerta debido a que no hay fondos. Y solamente quería decirles que si ustedes pueden abrirnos las puertas para los que son de AB 540, sería algo increíble. Algunos estudiantes tienen que trabajar, como yo. Tenemos que trabajar 2 trabajos para ayudar a mi mamá, que es madre soltera. Entonces, es mucho trabajo. Y el próximo año, espero, me aceptaron a la Universidad de San Francisco. Entonces, yo voy a estar asistiendo ahí. Pero se requiere mucho dinero. Y ese es uno de los motivos por lo que me está deteniendo para continuar hacia adelante. Gracias. Hola, yo me llamo María y también soy una estudiante de AB 540 y estoy aquí para apoyar a Agustín. Y quiero decir que, como dijo Agustín, básicamente nos dan un poco de dinero, pero en sí no nos ayuda lo suficiente. A mí me aceptaron a la Universidad de Channel Islands, pero no voy a asistir allí. Voy a estar asistiendo al Colegio Comunitario de Santa Bárbara debido a las dificultades con el dinero. Y creo que deberíamos de poder ser tratados igual que otros individuos que también quieren tener una carrera. Y quiero decirles a ustedes gracias por darle ese reconocimiento a Agustín y gracias. Bueno, ese es el final de los comentarios públicos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora ya pasamos al artículo DA, la aceptación de donaciones. Yo hago la moción de que las aceptemos con gratitud. La moción por el señor Harrison, segunda por Idelsen. Todos a favor, digan ay, pasa unánimemente. Y ahora la agenda de consentimiento. ¿Hay algún artículo que quieran sacar? Entonces, si tengo una moción, hago la moción de que se apruebe la agenda de consentimiento así como está. Doctor Paz hace la moción, hago la segunda por Idelsen. Y si tienen ahora algunos comentarios, una pregunta para el señor Head Young. En la agenda de esta noche, para el consentimiento, hay varias cosas en donde se pueden alquilar, como de 4 o 5 millones en esa categoría. Todavía estamos convencidos de que ese es el mejor interés del distrito escolar para hacer estas cosas de alquiler en lugar de tener diferentes propuestas para estos proyectos. Sí, hemos tenido varias pláticas con el personal y con el doctor Cash.
sobre los contratos que se están proponiendo y también para asegurarnos que estamos recibiendo un precio justo al usar un estimador de precio independiente, para asegurarnos que el precio que nos están dando sea de beneficio al distrito. Y algunos de esos proyectos tienen un plazo de tiempo muy corto, entonces no podemos tener ningún retraso como hemos tenido con otros proyectos. Algunas veces que hemos tenido unos contratistas. Entonces, así de esta forma vamos a asegurarnos de que se hagan las cosas a tiempo. Muy bien, gracias. Antes de que se vaya, señor Head Young, hay varios proyectos de las instalaciones que van a estar sucediendo este verano y es algo emocionante, pero también va a causar algo de interrupción y lo reconozco. Hay una corrección en el artículo F22 para el alquiler de la biblioteca de la escuela. Entonces, allí hicimos la corrección ya, hubo un error. Y también quería indicar que la biblioteca de la escuela Adams ha estado desde el 1980 y tantos, entonces me da gusto que este verano por fin vayamos a comenzar en la construcción de esa biblioteca. Entonces, en la próxima reunión de la mesa directiva se va a volver a traer este asunto. Y la otra cosa que quería decir, bajo la sección de personal, el artículo 16, E16, que es una aprobación del memorando de las oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, esa es una oportunidad que he visto por mucho tiempo, la oportunidad de poder trabajar con el programa de desarrollo profesional como un recurso para nosotros, para desarrollar nuestro personal. Entonces, estoy muy emocionada sobre eso. Tenemos una moción, entonces todos a favor. Pasa unánimemente. Ahora pasamos a la audiencia pública. Entonces, vamos a cerrar la reunión actual y ahora vamos a pasar a la audiencia pública sobre el plan de control local. Muy bien, gracias, señora presidenta. Bueno, debido a la ley requiere que tengamos una audiencia pública. Entonces, esta es nuestra segunda audiencia pública. Es muy emocionante de ver a tantas personas aquí presentes y que tengamos la oportunidad de escuchar sus comentarios. También estamos haciendo los comentarios todavía en el primer borrador. Hemos recibido mucha información de los administradores de las escuelas y también comentarios de las personas del público por medio de la página de internet, de maestros, de personal clasificado. Y también esta noche vamos a oír a los padres. Nuestro plan es de tomar toda la información, todos los comentarios que recibamos. El doctor Drury es el encargado del comité de LCAP y creo que ya tiene una fecha para tener la próxima reunión y él va a presentar toda esta información a ese comité y se lo vamos a presentar a la comunidad y a la mesa directiva en cuanto sea posible. Entonces, ahora abrimos aquí la sesión para tener los comentarios. También si les puedo pedir que tengamos ese primer borrador en la pantalla y también tenemos copias en inglés y en español disponibles para los que gusten. Y también vamos a cerrar ahorita. Bueno, si ustedes quieren dar un comentario público y si no han entregado la hojita, pueden hacerlo ahora. Tenemos 23 personas que van a dar comentario público. Entonces, vamos a recortarlo a 2 minutos por cada persona. Y si hay traducción, entonces vamos a dar tiempo adicional para que se haga esa traducción. Muy bien, señor Herron. Bueno, ahora vamos a llamar los nombres y si pueden estar preparados para que cuando se llame su nombre, ustedes estén listos. Anira Campeón, después José Vázquez y luego Maya Pérez. Anita Campeón. Mi nombre es Anita Montero Campeón. Muy buenas noches y vamos a...
José Vázquez. Miembros de la mesa directiva, escolares y administrativos del distrito. Mayra Pérez y después Carmen Magallanes y luego Hilda Ramírez. La señora Mayra Pérez no está aquí ahorita y voy a leer lo que ella iba a leer. Ella es madre de familia de 3 alumnos, 2 de los cuales...
Hilda Ramírez y luego Lourdes Martínez y luego Leticia Delgado. Buenas noches a todos los miembros de la mesa directiva y a los miembros del público. Yo me llamo Hilda Ramírez y tengo dos hijos en Dos Pueblos High School y una estudiante de primer grado en Elwood. Estoy aquí para apoyar a Padres Unidos y las recomendaciones sobre la prioridad número 3 del LCAP, de la participación de los padres. La meta es de que todos los padres participen y que tengan en cuenta las prioridades del distrito. He resumido aquí varios puntos en nuestras recomendaciones. Primero, darle la oportunidad a los padres para que puedan tomar decisiones y para que les den guías a los administradores de cómo pueden hacer esto. Hay que evitar enfocarnos nada más en el número, porque si uno comienza con números bajos y aumenta por 10%, en sí no tiene un punto de referencia muy significativo. Entonces, la participación de los padres como Padres Adelante y Proyecto de Padres, en general tener más talleres para los padres, y esto debe de incluir el historial y la cultura de los padres y de los alumnos. Capacitar a los padres de cómo monitorear los planes y la política. También darles capacitación sobre sus derechos y cómo funciona la escuela y cómo se crean las políticas y cómo usar y entender los datos escolares. También informarles a los padres de la misma manera en la que el distrito proporcionó esa información para LCAP, trabajando con Just Communities y teniendo capacitaciones sobre la participación de las personas. Y se debe de incluir información sobre derechos de inmigrantes y también sobre acceso al lenguaje. Hay algunas metas específicas y debe de haber metas específicas para los estudiantes y las formas en las que los padres pueden ayudar a sus estudiantes con esas metas. Gracias. Lourdes Martínez y luego Leticia Delgado. Gracias. Buenas noches, miembros de la mesa directiva, los administradores y todos aquí presentes en esta sala. Yo me llamo Lourdes Martínez. Yo soy madre de dos niños en Dos Pueblos High School y estoy aquí para apoyar las recomendaciones de LCAP que se está haciendo por Padres Unidos en el informe que ustedes tienen el día de hoy. Especialmente voy a hablar sobre la prioridad número 2 del LCAP, que es la implementación del contenido adoptado por el Estado, el contenido académico y los servicios para los alumnos que están aprendiendo en inglés, para que tengan acceso al plan de estudios general y los estándares de ELD. Solamente cierto porcentaje de los estudiantes que son de bajos ingresos están cumpliendo con los requisitos para entrar a la universidad. Para los estudiantes que se están desempeñando de una manera baja, recomendamos que se ofrezcan más programas durante el día escolar como centros de intervención para ayudarle a esos estudiantes que se están quedando atrás. Los padres de familias de bajos ingresos han pedido más programas de tutoría después de clases en más escuelas. El dinero debe de ser apartado para hacer estos proyectos. Sabemos que las cosas están mejorando poco a poco y la diferencia entre el logro académico está disminuyendo. Entonces, queremos que nuestros estudiantes tengan más logro académico y un mejor futuro. Sabemos que las escuelas están dando información de cómo van a tener fondos y queremos asegurar que las escuelas tengan el apoyo para los estudiantes de bajos ingresos y que tienen dificultades académicas. Queremos que tengan programas de tutoría y de intervención, y esa es una buena forma de aumentar el logro académico del estudiante. Gracias por su tiempo. Leticia Delgado, después Olga Semino y luego Jeffrey Walker. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Delgado. Soy una madre de una niña en este distrito escolar. Estoy aquí para apoyar las recomendaciones de Padres Unidos en la prioridad 3 de LCAP.
interpreters and provide better language access. Thank you. Olga Cermeño y el señor Jeffrey Walker. Buenas tardes, administradores. Olga Cermeño. Estoy en Padres Unidos. Hemos estado trabajando desde el 2007. Tenemos trabajando. Ya te, hay cuatro áreas principales que quiero apoyar a los que aprenden inglés, a los niños pobres, que participen los pares y éxito del lenguaje. Yo estoy representado cinco cosas, cinco recomendaciones. Ha hecho un buen progreso el distrito para los objetivos de título 3, pero la proficiencia de los que están aprendiendo inglés en la matemática, artes y matemáticos, es como 40%, es bajo. La de clasificación ha mejorado, pero hay mucho que queda por hacer, especialmente las primarias, ya que cumplen con la criteria de proficiencia. Deben de ser clasificados varios cientos fuera de elegibles, pero no fueron reclasificados. Recomendamos que los fondos para crear un director de tiempo completo para servicios a esos niños y participación de los padres, con un tercio de los estudiantes que son aprendices de inglés en el distrito. Tiene que ver con administrador dedicado a estas funciones y con el cumplimiento de cosas del distrito. El distrito no va a poder hacer buen progreso. Nuestra meta es que ya no haya aprendices de inglés a largo término. Que ayuda a los niños, ayuda a los niños, estar al tanto del progreso, ver la información para cada niño y ser diligentes para poner atención a los niños que ya están próximos a ser reclasificados. Los de primero, que son proficientes, deben de ser reclasificados. No permite eso el distrito ahorita. Si los maestros los recomiendan y los padres los apoyan, ¿por qué tenerlos a los niños? Queremos que adopten estas guías de reclasificación de los de primero para avanzar. Gracias. Jeffrey Walker, el señor Gabe y Kara Powers. Buenas noches, miembros de la representativa administración del distrito público en general. Soy de los directores de ICANN. Yo soy Jeffrey Walker. Es un placer de ser nuevo residente de la ciudad de Santa Bárbara. Es mi privilegio de ser director ejecutivo de ICANN. Mitad de mi comentario ya se hizo, así es que yo estoy listo para retirarme. El señor O'Hearn ya comentó de el arte que hemos visto de las escuelas primarias. El doctor Cash reconoció los estudiantes de ciencia maravillosos que han estudiado los efectos de la música en la felicidad. ¿Y quién sabría que íbamos a tener una canción hoy día? Así que me queda un poquito que decir. Aparte de que ICANN está aquí para quedarse, ICANN está comprometido a los niños de esta comunidad. Ahorita enseñamos a 3,000 estudiantes, 3,000 niños. Junto con la Ed Foundation de Santa Bárbara, llevamos educación de arte a 6 escuelas primarias y un programa de música, una escuela. Vamos a ampliar en el otoño una escuela más para el arte y otro sitio para música. Pero no lo podemos hacer todo. Muchas de las metas del programa de LCAP se alinean con educación de arte y su centralidad de una educación completa. Es un placer estar asociado con el distrito y ojalá que continúen apoyando esa asociación. Señor Gabe y Kara Powers. Y le sigue Graham Farrar. Oye, yo soy Margie, directora ejecutiva para Santa Bárbara Education Foundation. Y el viernes pasado tuvimos un placer de patrocinar un desayuno con Santa Bárbara Bowl y Santa Bárbara, la Comisión de Arte de Santa Bárbara y el Fondo de Artes. Nos juntamos líderes locales, padres, educadores. Pensamos conseguir como 50 personas para ese desayuno para hablar de educación de artes con
con dos representantes de la Alianza de Arte de California. Y hicieron una presentación. Tuvimos casi 100 personas en ese desayuno. Nos dice qué tan importante es esto para la comunidad, para tener ese apoyo y presentarse a las 8 de la mañana. Y todos sabemos la importancia de educación de artes. Tuve el placer de estar en el comité. Hace año y medio vimos programas de arte en las escuelas y me sorprendió lo que variaba de escuela a escuela. Y ojalá que con este nuevo plan vamos a tener un poco más de uniformidad entre las escuelas y educación de arte buena para los estudiantes en las escuelas. Una de las cosas que California Alliance for the Arts Education es que una hojita que aquí tiene las metas de LCAP y en otro lado los beneficios de educación de arte. Hice una copia para cada uno de ustedes. Y abajo está un sitio web. Ya se completó algo que se incorpora arte en el currículum. En lugar de ser aparte, pues, puede incorporarse con otros temas, con otro de estudio. Pueden buscar eso en el website. ¿Sí que puedo dejar esto? Sí, gracias. Kara Powers y luego Graham Farrar y luego Erika Peralta. Buenas noches, damas y caballeros. Yo soy la doctora Kara Powers. Yo le pedí a la mesa directiva que haga y que crea una posición de coordinador del acceso lingüístico. Este coordinador estaría al pendiente de los estándares de calidad para servicios de traducción e interpretación. Crearía los servicios estandarizados para todas las familias. El acceso lingüístico es una necesidad para que exista el aprendizaje. Yo les pido que se imaginen que su hijo y sus familiares, los maestros y los compañeros no comparten su mismo idioma. Imagínense que solamente hay una persona con la cual ustedes comparten ese idioma y ustedes dependen completamente en esa persona para que sea un modelo de lenguaje e intérprete de toda la comunicación durante el día escolar. Imagínense que esta persona solamente apenas conoce un poco del idioma. Nunca han sido capacitados, nunca ha recibido capacitación, nunca se ha puesto a pensar en sus decisiones. Imagínense que se van a graduar de la preparatoria. Su comprensión de escritura está a un nivel de cuarto a sexto grado porque en los últimos años solamente ha recibido el 40% al 60% de las enseñanzas porque la intérprete no es capacitada. Esta es la realidad para muchos estudiantes que están sordos. El acceso lingüístico es una necesidad. Yo le pido a la mesa directiva que haga un plan y que cree una posición de coordinador de acceso lingüístico. Gracias. Ahora Graham Farrar y luego Erika Peralta y luego Malchar Berrón. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Graham Farrar y soy padre de dos niños aquí en el distrito y también soy dueño de un negocio. Estoy aquí para apoyar el arte de la perspectiva de una persona que es dueño de negocios. La creatividad es algo importante que debe de ser enseñado como cualquier otra destreza y no se puede lograr de mejor forma que con el arte. Y es tan importante como las matemáticas y ciencias. Hay que asegurarnos que esto esté incluido en el LCAP y que reciban fondos para poder implementarlo. Y también hay que ver el plan de estudios que incluye el arte y no solamente un plan de estudios que no incluye el arte. Entonces, espero que el arte sea una gran parte del plan de LCAP. Erika Peralta. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de
expresarles mis inquietudes sobre la educación de nuestros hijos. Hola, yo me llamo Cedi Estrada y soy una de las coordinadoras. Good afternoon to each and every one of you all. It is a privilege for me to have the opportunity to express our concerns over children's Melchor Barón y luego Pamela Steele. Buenas tardes a todos de la mesa directiva y a todos los aquí presentes.
va a estar interpretando lo que acaba de decir el señor. Hola, yo soy Pamela Steele. Soy maestra. Un poco diferente de los que han estado aquí. Tengo unas notitas aquí que se repasaron para el LCAP, página 12. Maestras, tenemos preocupaciones económicas y tenemos una solución. Preocupaciones. Emplear el director de innovación, LCAP. Y luego que los maestros tomen tiempo, ¿verdad? Digo, la solución sería, porque los maestros quieren quedarse en el salón, no salir del salón. No queremos que nos saquen del salón para hacer asesoramientos. Si gastamos 630 mil y 150 mil en un director de curriculum e innovador, queremos que ellos hagan los asesoramientos de Common Core. Que los maestros se enfoquen en enseñar las normas académicas y que los expertos ¿verdad? Enseñen eso en lugares suplentes. Tenemos una preocupación con Professional Learning Communities y lo que se requiere de ellos. Los maestros han estado trabajando en PLCs. Años tienen trabajando en eso. Se les ha nombrado diferentes cosas. Con el lenguaje profesional, pues siempre ha existido. Otros maestros deberían estar haciendo eso. Es mucha responsabilidad y compromiso para los maestros que nos niega el tiempo necesario para el salón e implementación del CCSS. Esta responsabilidad la puede ser el director de curriculum e innovador. Y quiero. Hay una discrepancia en la página 3 que. Okay. O sea que hay una discrepancia en la tercera página. Sin embargo, esta habló de la discrepancia en la página 3 y tengo una copia de eso. Lisa Bravo. Oswald Crustachan. Y Francisco Elías, le sigue. Lisa. Hola, Lisa Bravo, de Family Service Agency, directora ejecutiva, y está Natalie García aquí conmigo, supervisora de servicios escolares. Gracias por la oportunidad de proveer información tocante al LCAP.
la Agencia de Servicios Familiares quiere dar su apoyo para incluir de 10 consejeros en las, y 5 trabajadores sociales como estrategia para que disminuya la suspensión y expulsión de los estudiantes. Está en la página 17 del plan. Family Services 6 ha dado servicios de consejería desde 1984. Gracias por esta asociación tan maravillosa. El año pasado, 13 consejeros y 2 trabajadores sociales dieron consejos a las familias, a los estudiantes en 12 lugares, en 12 escuelas, para un esfuerzo de cumplir con la necesidad de la comunidad. Como la mitad son bilingües. Su papel es ayudar a los estudiantes que tienen problemas emocionales y que no pueden tener éxito. Se juntan con los consejeros, se juntan con los padres, maestros y estudiantes. Los resultados de la consejería que mejora el comportamiento dentro y fuera del salón, los grados mejoran, controlar su coraje, resolución de conflicto y habilidades sociales. El año pasado, 75% de las metas se cumplieron, que es buen porcentaje de cumplimiento. Los consejeros pueden reconocer abuso en contra de los niños, están entrenados para reconocer eso. Por lo menos 50% de los casos hay abuso por muchas razones dentro de las familias. Las encuestas que llenaron los padres, 95% de los padres están muy satisfechos con los servicios que se dan. También los directores han estado muy contentos. Oswald Castrellan y Francisco Elías, y luego Cristina Nevano. Buenas noches, mesa directiva, administradores y todos presentes. Yo me llamo, yo estoy representando a un grupo del Padres Adelantes, los padres que trabajan en colaboración con MALDEF, la Oficina de Educación y las asociaciones con UCSB y el Distrito Escolar de Santa Bárbara. También soy subpresidente del ILAC y también padre de un estudiante que va a la escuela de la academia, y también participo en Avance. Estoy pidiendo que algunos de los fondos de LCAP se usen para los estudiantes para que sean reclasificados y que tengan las mismas oportunidades que los otros estudiantes que no son aprendices del inglés, para que tengan la misma oportunidad para ir a la universidad. Es muy importante darle suficientes fondos para la capacitación a los maestros para que sepan de lo que se trata en la reclasificación, también a los padres. Y también tenemos que garantizar que la enseñanza de estos alumnos es de alta calidad. Esto es muy importante para asegurar que los estudiantes sean reclasificados y que estén preparados académicamente. El programa de Padres Adelantes me ayudó a mí como padre para saber cómo abogar por mis hijos y también cómo ver las destrezas académicas y también destrezas de liderazgo. Y también nos motivan para que los estudiantes vayan a la universidad. El programa de Avance nos ha dado educación para los padres y también educación temprana para los niños, que es necesaria para que tengan éxito después. Mi experiencia como un padre del programa de Avance y también de Padres Adelante, yo quisiera que ustedes continuaran estos programas para que se beneficien otros padres. Le vamos a pedir que no lo lea en español porque hemos traducido el discurso en español ya por medio de los audífonos. Francisco Elías y luego Cristina Nevarno. Muy buenas tardes, miembros del Consejo Escolar y Público aquí presente. Mi nombre es Francisco Elías y tengo 2 hijas que asisten a la escuela Harden. Represento a la escuela, a la clase de Padres Adelante de Harden McKinley, que trabaja en colaboración con...
Cristina Navarro, Jenny Brush y Teresa está aquí. Buenas noches, miembros de la mesa directiva y del distrito. Yo me llamo Cristina Cruz Navarro. Estoy de parte de COS y también junto con los padres que han asistido a una capacitación para entender lo que significa el LCAP para nuestra región. Los padres han recomendado las sugerencias basado en el análisis que hemos tenido. También el que incluye la tecnología. Nos gustaría que todo lo demás tuviera el mismo detalle, que tuviera el mismo detalle en todas las prioridades. Creemos que el distrito también puede decidir no poner dinero a ciertas cosas que tienen que ver con los estudiantes que están aprendiendo inglés. También los consejeros y los maestros deben de aplicar nuevas estrategias, pero no dice exactamente el aumento de los maestros o de las horas de trabajo. Creemos que tal vez no se pueda cumplir la meta debido a que hay recursos limitados. Hemos hablado con los padres y recomendamos ciertas cosas que tengan allí los detalles sobre los fondos que se les van a proporcionar. También queremos que existan horas adicionales para que tengan más servicios para los estudiantes. Queremos tener más capacitación en el 100% de todas las escuelas. Y también queremos reducir la brecha educativa para asegurar que los estudiantes tienen acceso a los cursos correctos. Por lo menos dos especialistas de aprendizaje del inglés y también coordinadores y también participación de los padres como en Avance, Padres Adelante y Pique, que han sido exitosas para informar a los padres. Entendemos que el distrito ha hecho más de lo mínimo que se requiere con las audiencias públicas y queremos agradecerles por eso. Y también queremos que se incluyan esas sugerencias antes de que se finalice el plan de LCAP. Gracias. Jenny Brush y luego Teresa está aquí. Buenas noches, yo me llamo Jenny Brush y soy la directora ejecutiva de la Comisión de Artes del Condado y maestra de arte por 15 años. Estoy aquí para alentarlos para que usen la fórmula del plan local para aumentar el apoyo a los artes en las escuelas de Santa Bárbara. Esta es una oportunidad única para invertir en el futuro, al invertir en los jóvenes. Varios estudios han indicado que los artes tienen un efecto positivo y duradero en las vidas de los estudiantes. Los estudiantes que reciben educación en artes tienen mejores promedios de calificación, tienen mejores puntuaciones de matemáticas y escritura y son menos probables de salirse de la escuela. También desarrollan su autoestima y su valor por sí mismo y también desarrollamos líderes, colaboradores, personas que trabajan juntos con los demás y piensan independientemente y también pueden pensar de una forma abstracta. Los estudiantes aprenden destrezas muy valiosas que los van a hacer seguros y más productivos y que los van a preparar para el futuro y para la economía. Gracias. Teresa Stuckey, después Paul Freeman, después Natalie Alacan. Buenas noches, yo me llamo Teresa Lara Stuckey y mi título es la coordinadora de familias en San Marcos. Pero yo siempre me digo que soy la porrista de San Marcos. La porrista de San Marcos porque siempre, siempre estoy echándole porras a todos. Estoy aquí porque yo trabajo con los padres y con estudiantes y yo trabajo con toda la comunidad en la escuela San Marcos High School. Yo soy una de las coordinadoras para la noche de regreso a clases y es un evento muy bonito. Los estudiantes participan con todo el corazón, pero algunas veces la preparación que tienen ellos no es suficiente para que ellos pasen el mensaje correctamente. En lo personal, yo he estado en el salón de clase para la noche de regreso a clases y en 15 minutos tienen que decir ellos todo. Y es casi imposible el poder hacer eso. Entonces, yo les he ayudado para pasar el mensaje. Y tengo muchos años de experiencia. Entonces, necesitamos más adultos que estén preparados
para que puedan dar el acceso lingüístico correctamente. Es muy importante. Tenemos en nuestra escuela muchas personas. Bueno, no tenemos muchas personas que sean bilingües, pero el personal que tenemos trabajan con todo el corazón. Ay, ya me quedan 30 segundos. Necesitamos más personas que sean bilingües y necesitamos capacitar a las personas que dan el acceso lingüístico, que lo den correctamente. Tenemos muchas necesidades en el distrito escolar y creo que es muy importante que les demos a los padres el mensaje correcto. Y el mensaje correcto es que tengamos estudiantes que sean educados. Gracias. Tiene LCAP y creatividad. ¿Cuál quiere primero? Creo que van juntos. Quiero edificar, tocando los comentarios que han dado, y diferente perspectiva. Y gracias por la oportunidad de hablar hoy día. Yo soy Paul Freeman. He estado en las artes más de 40 años aquí. Soy miembro de Social Venture Partners y otros grupos, voluntario para Partners Education. Siempre hay varios estudios tocante a creatividad. Todos dicen lo mismo. En primer grado, casi 90% de los estudiantes dice son creativos y tienen imaginación. Para cuando llegan al 12, menos de 10%, y menos de 2% de los adultos creen que son creativos. Con la economía hoy día, no necesitamos identificar de una manera diferente. La creatividad es crítico para el éxito de los estudiantes hoy día. Se necesita la creatividad. Las artes y educación de artes, aún con las nuevas normas Common Core, el integrar las artes es muy importante. Y tenemos una oportunidad con LCAP de crear una norma que otros distritos puedan seguir. Y les animo que sean tenaces. En la sección 3 consigan algo que consiga los fondos, que tiene un programa piloto que colabora con los grupos que están aquí hoy día, que colabora con otros distritos que les mandan niños. Si no lo tienen ahorita, entonces no van a tener un programa de creatividad aquí. Tiene que ser algo que les tenemos que trabajar y hay que quisiera ver algo así, pero ahorita dice que en 4 años vamos a empezar a usar dinero, pero pónganse audaces y usar las oportunidades aquí. Okay, terminé, gracias. Okay, aprecio. Y la última, Natalia Arcon, supervisor Family Support Services Program con la Agencia de Servicios de la Familia. Abogamos por las familias. Quiero empezar. Apoyamos la inclusión de consejeros y trabajadores sociales. Y que esto históricamente han trabajado estrechamente para poder apoyo a las familias. Como en 92 empezamos Santa Barbara Healthy Start. Esta agencia ha estado por. Se han juntado con Unified School District, Santa Barbara Unified School District. En muchos años tenemos mucho apoyo para los niños y para las familias. Nuestros servicios ofrece para cumplir con las necesidades básicas y también estrategias a largo plazo para que la familia se fortifique. Lingüísticamente y culturalmente somos apropiados para las familias que servimos. Se usan donde más se necesitan, en la escuela o en la casa. El año pasado, como 3,000 familias utilizaron nuestro programa para apoyo. Nuestra estrategia ha funcionado para muchas familias para prevenir que la crisis se empeore. Las investigaciones muestran que experiencia. Hay muchos factores que ponen a riesgo a los niños. Nuestro modelo de servicio es comprensivo y
reduce el estrés tóxico. Y damos educación, educación para los padres, información para los padres también. Y ya perdí, me perdí mi lugar. Para dar éxito a las familias, damos educación a los padres, educación al enfocarnos a la necesidad de las familias. Gracias. Ok. Con eso, primeramente, por parte de la mesa directiva, quiero darles gracias por lo que han dicho hoy día. Quiero que esté claro. Nos han dado información a nosotros. Hemos tenido cartas, emails, llamadas de teléfono, juntas. También información como esta también hemos tenido. Yo sé que me impresiona ver a todos los directores aquí y sé que hay, en el otro cuarto también hay más directores. Gracias. Queremos que el público sepa que los administradores los están escuchando. Nosotros vamos a ver un borrador con revisión. Varias gente que está hablando de artes. Y ahorita el plan estratégico para que venga ante nosotros, ante la mesa directiva del arte, este verano. Este verano vamos a ver eso. Me gustaría ver que esté ligado al LOCAP. Me estoy fijando, estoy viendo cómo conseguimos fondos, cómo nos aseguramos que sea parte de LOCAP, si no lo vemos hasta después de que pase LOCAP. No sé si es posible. Los componentes no se pueden incluir en el LOCAP. Uno de los asuntos de cuál es importante hablar. No podemos anticipar qué vamos a hacer en el año 2-3 ahorita. No se podría decir eso es lo que va a pasar. Estamos claros de las recomendaciones que vamos a tener el primer año, pero tenemos que evaluar eso y tener un plan. Tenemos como 4 meses ahorita para tratar de hacerlo, de lograrlo. Entonces, yo diría que parte del plan estratégico ya están en este borrador de LCAP. Y, ¿saben? Otras partes también pueden estar. Es cuestión de dinero. Si, ¿hacemos esto o no hacemos esto? Así que... Bueno, entonces, luego el plazo de tiempo para el resto del LCAP, vamos a tener un segundo borrador para verlo formalmente en la primera reunión de la mesa directiva en junio. Y cuando sea finalizado en la segunda reunión, sí. Muy bien, entonces, miembros de la mesa directiva, señor Herron, se mencionó sobre la educación del arte y la plantilla del LCAP. Entonces, yo hice una copia de eso y quiero entregarla para que sea parte del registro. Señora Limón, bueno, yo estoy pensando de que la primera reunión en junio también vamos a ver el presupuesto. Agradezco tanto el trabajo que se le ha puesto al plan, pero cuando los números concuerden, vamos a ver qué es lo que es una prioridad y qué es lo que no es. Yo les voy a enviar el presupuesto basado en el primer borrador. Muy bien, gracias, se lo agradezco. Me gustaría ver eso. También me gustaría ver lo que... Quiero ver lo que hemos incluido en el presupuesto en el año anterior y hace 2 años. Este es un plan muy bueno, pero algunas cosas van a tener que ser eliminadas porque se tiene que tomar en cuenta. Yo creo que tal vez no vamos a tener suficiente dinero. Eso es muy cierto. No tenemos suficiente dinero para hacer todo. Entonces, me gustaría ver ese presupuesto adjunto. Y definitivamente anoté algunos temas que fueron prominentes y cuántas veces se mencionaron. Y creo que hay algunas cosas muy importantes que salieron esta noche y que sí deben de ser mencionadas. Entonces, yo quiero ver cómo se relacionan, cómo ciertos temas van a avanzar, algunas de las cosas que se compartieron esta noche, que creo que es muy importante.
Muy bien, miembros de la mesa directiva y doctor Paz, la última vez que hablamos sobre el LCAP, yo pregunté que si teníamos en este momento como un enlace entre el plan actual y el plan de LCAP. Entonces, si nos pueden informar sobre eso en la primera reunión de junio, se lo agradeceríamos. Claro que sí. Señora Idelson, yo también creo que sería muy valioso el ver en el pasado, en el año anterior, qué es, a qué se le dio fondos y qué cambios va a haber a lo que se ha propuesto. ¿Existe eso en el plan para que podamos compararlos el uno con el otro? Les vamos a poder dar una lista de las cosas en donde nos hemos comprometido a ciertas cosas y en donde se usan los fondos categóricos. Entonces, vamos a ver cuánto es y también los costos de los nuevos programas que se han propuesto, los programas que se han propuesto en el LCAP. Entonces, vamos a poder entender el cambio de un año a otro. Entonces, ¿qué va a cambiar financieramente en la propuesta? Yo creo que sí. Señor Herron, solamente quería decir que el número de personas en grupos y familias y el proceso es exactamente de lo que se trata esta reunión pública, para que todos ustedes se prepararan y vinieran y se presentaran. Eso es un gran testimonio para nuestro futuro, porque sus hijos van a ver eso y ustedes lo van a poder ver en televisión el sábado y creo que en español es los martes. Entonces, es una muy buena oportunidad y les agradezco su participación. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta audiencia pública y vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos.